Es el 23 de marzo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Kai Tai en Hong Kong. La pista se está abriendo para despegar el vuelo 593 de Aeroflot con destino a Hong Kong. Sale de Rusia, perdón, a Hong Kong. Ese vuelo es un vuelo muy especial que marcó la historia de la aerolínea en todos los tiempos. Cinco veces he narrado esta historia y las cinco veces me da escalofrío y espero hoy poder soportarlo bien. El vuelo sale a medianoche. Es tripulado por un equipo de pilotos muy experimentados. A bordo principal en el timón, el capitán Yaroslav Kudrinsky, quien es un hombre que ha estado volando por cerca de 22 años en la aerolínea. Su copiloto también es un hombre de bastante experiencia. Ese vuelo en particular, donde hay 75 pasajeros, la mayoría de ellos empresarios orientales, que se dirigen a casa después de algunos negocios en Rusia. Es especial y diferente para el capitán Kudrinsky porque es la primera vez que sus hijos viajan con él fuera de Rusia. La aerolínea permitía en ese tiempo a los pilotos poder llevar a sus familiares cada cierto tiempo con descuentos especiales. Ese día, los dos hijos adolescentes del piloto lo acompañan, Eldar de 15 y Yana de 16. Van acompañados en la cabina de pasajeros con un tío, quien trata de entretenerlos y calmarlos en su primer vuelo. De hecho, era la primera vez que los muchachos volaban y subían a un avión. El vuelo, según el registro de la caja negra, comienza bastante tranquilo y relajado. Pero los niños empiezan a estresarse y a inquietarse, sobre todo sabiendo que papá está al mando. ¿Qué niño no sueña con entrar a la cabina de un avión? Pero si tu padre está ahí, es imperdonable no acercarte. Los muchachos consiguen el permiso del tío y comienzan a avanzar por todo el pasillo del avión hasta llegar a la cabina. Los sobrecargos, amablemente sabiendo quiénes son, abren la puerta. El piloto al verlo se emociona, los niños se emocionan. ¡Wow, papá! ¡Todos esos controles! Aeroflot acababa de renovar sus flotas. Normalmente habían estado volando por muchos años mientras el bloque soviético estuvo vigente, con aviones un poco más atrasados en tecnología. Recientemente estaban adquiriendo aviones como el Airbus 310, uno de los aviones más sofisticados hasta ese entonces. La emoción en la cabina empieza a subir. De hecho, hay una cámara que graba y registra los momentos. Es un momento familiar, aunque en realidad es un momento laboral. El copiloto se empieza a poner nervioso y sabe que se violan todos los protocolos mientras los niños están allí, pero finalmente el piloto es el que va al mando. El piloto comparte, enseña todos los dispositivos a sus hijos, pero de pronto la emoción sube a tal nivel que el piloto le dice a su hija, Yana, ¿te gustaría sentarte y pilotear el avión? El copiloto. Pero el piloto no recibe el mensaje. El hombre se levanta y coloca a la niña de 16 años en timón. Por supuesto, el hombre es un hombre experimentado, no es un novato. No va a dejar a la niña en control de un avión, así que él se ha asegurado de programar el piloto automático para que ese avión haga exactamente lo que él planeó que hiciera. Le va o se propone darle a la niña una simulación de experiencia de vuelo. Así que el papá se coloca frente a su princesa o a un lado y le dice, hija, toma el control del timón con suavidad. Ahora, cuando yo te diga, cuente tres, tú vas a virar levemente hacia la derecha. ¿Lista? Una, dos, tres. La niña vira el timón y el avión tranquilamente vira hacia su derecha. Posteriormente, cuenta otra vez lo mismo hacia la izquierda. En eso están emocionados cuando el niño, pues como debe ser, los que tenemos dos sabemos, el niño empieza a pelear. Papá, ¿y yo? Yo también quiero. El copiloto está sudando. Pero donde manda capitán, no gobierna copiloto. Así que la niña dice, sí, cierto, hija, dale oportunidad a tu hermano. Yana se levanta y se sube Eldar. Eldar ahora está en control del timón. Mientras los pasajeros, tranquilos de la vida, ignorando todo, viajan tranquila y relajadamente. La emoción empieza a subir entre el padre y la hija. Ay, papá, yo siempre quería, ese fue mi sueño, etcétera, etcétera. Mientras el hijo es ignorado y está en el control, él quiere hacer lo que hizo su hermana. El problema es que el piloto no programó las vueltas. Así que el timón está fijo, está duro, está inmóvil. Y el niño, queriendo hacer lo que hizo su hermana, comienza a girar, a presionar el timón, pero no se mueve.
y ahora para el otro lado, y no se mueve. Papá, ¿por qué yo no puedo hacer lo que hizo Yana? El piloto es el momento cuando reacciona. Hijo, perdóname, permíteme, por favor. Hace las programaciones. Ahora sí, tómalo suave. A la de tres, cuando yo te diga, viras lentamente a la derecha. Una, dos, tres. El inmenso avión empieza a virar suave, sin desviar ruta, solo para dar toque. Ahora sí, cuando cuente tres, suave a la izquierda para enderezar. Una, dos, tres. El niño empieza a virar, pero el control empieza a ir más allá de lo programado. El vuelo comienza a virar, 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 a virar. Hasta que de pronto el tranquilo vuelo 593 está volando completamente 180 grados de su posición. El avión tan grande y tan moderno no está diseñado para volar así, así que con ese peso en esa posición comienza a perder velocidad y por lo tanto altura. De repente, sorpresivamente, el vuelo se transforma en una pesadilla y empieza a caer así, en picada, directamente hacia las montañas rusas. Durante la caída, se registran varias cosas en la caja negra, en el audio de ese vuelo. Entre ellos, un intento desesperado de un piloto que la fuerza de gravedad mantiene pegado a la parte trasera de la cabina, un copiloto solo que no tiene apoyo de una persona grande, porque es un niño de 15 años, literalmente 15 años, quien está tomado del timón principal de ese avión. El niño no puede ayudar al copiloto y el avión cae, cae, cae. En un esfuerzo sobrehumano, el papá alcanza a levantarse, a quitar a su hijo, sentarse en los controles y ayudar a su compañero. Se registran, amigos, si a alguien le interesa, gritos desesperados de los dos pilotos, gritando, tratando de levantar con todas sus fuerzas el morro del avión, con todas sus fuerzas manualmente, pero no lo logran. Cuando finalmente están levantando, una montaña se atraviesa en el camino. Es la madrugada de ese mes frío en Rusia. Y el vuelo 593 de Aeroflot termina siniestrado en esas montañas. Ni un solo sobreviviente. La pregunta era, ¿cómo es que un vuelo tan tranquilo, tan moderno, terminó así, de repente, en un día tan tranquilo para volar? Las investigaciones comienzan. Yo tomé un tiempo para mirar los archivos que existen, los registros que hay de la investigación de ese accidente. Siempre me ha llamado la atención y se me hace digno de considerar. Por supuesto, yo casi no me gusta contar esto porque me gustaría que fuera una simple ilustración de sermón, pero es una realidad. De hecho, a veces prefiero no contarlo porque luego ya nos da miedo de volar. Muchas cosas cambiaron después de este vuelo. Pero los investigadores se sorprendieron al encontrar y al saber que en el momento cuando ese avión perdió dirección y comenzó a perderse en el vacío, era un niño de 15 años el que estaba en los controles. Si usted busca ese archivo en internet, va a descubrir que el peritaje final de la comisión investigadora dice que ese avión fue pérdida en siniestro por dos puntos: negligencia del piloto. Por supuesto, él ya no puede defenderse. En ese accidente yo encuentro muchísima similitud con la vida espiritual. Y yo creo firmemente que el piloto, si somos un poco tolerantes con él, nunca pensó que esto pasaría. Él cometió tres errores graves esa noche, de los cuales nunca se percató, pero hoy ustedes se van a percatar. Tres errores graves. El primero de ellos estaba en el timón de mando. Como Aeroflot estaba metiendo aviones nuevos y tenía que sacarlos a volar para no perder dinero, la capacitación de los pilotos había sido demasiado rápida. Había algunos secretos que los pilotos no habían alcanzado a describir o a comprender de los manuales. Uno de ellos estaba allí. El piloto automático que guía el avión mientras los pilotos van relajados era desactivado, así decían las letras chiquitas del manual,
cuando el timón era forzado por más de 30 segundos consecutivos. Si usted se resbalaba y lo movía, no pasaba nada. Si usted quería hacer un leve movimiento para relajarse, no pasaba nada. Pero si usted mantenía forzando los mandos más de 30 segundos, el piloto automático se iba desactivando parcialmente, cosa que el niño estuvo haciendo mientras el papá jugaba con la niña. Él estuvo presionando y presionando y presionando y presionando los mandos hasta que desactivó el piloto automático. Yo pienso, mis hermanos y amigos, que la vida espiritual, que el discipulado al que Cristo nos invita, es como un vuelo. Nosotros muchas veces no sabemos a dónde vamos, pero así como una cabina de mando le indica al piloto qué hacer, el Espíritu Santo nos indica qué hacer. El piloto automático de un avión es como vivir en el Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso se llama piloto automático. Ya no vivo yo, ¿vive quién? Cristo en mí. Eso es piloto automático. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted acepta a Jesús, ahora está viviendo en piloto automático. Ahora ya no reacciona usted. Ahora se supone, así debiera ser, reacciona Jesús por usted. Antes, cuando alguien pasaba en la calle, le decía, estás bien feo. Rápido reaccionaba usted. Y decía, ¿feo? ¿Feo? Nada. Ven, ¿qué me ves? ¿Qué? Órale, ahorita. Pero ahora que el Espíritu Santo te guía, ahora dices, ¿qué estoy qué? ¿Feo? Más o menos. Antes, de 10 palabras, usted decía 11 groserías. Ahora usted es guiado por el Espíritu Santo y es amable, noble y amistoso, educado. Pero atención, ojo, pestaña, ceja y mucha oreja. El Espíritu Santo respeta nuestra voluntad y a veces nosotros empezamos a forzar los mandos. Y el Espíritu Santo dice, Luis, eso no es así, pero usted insiste, insiste, insiste. Usted de pronto ve una dama, lejos de aquí, cerca de allá, aquí no pasa, en otros lados lejos. Ve una dama, dice, le voy a mandar mensaje, se ve muy, muy, muy guapa, pero no es su esposa. Y antes de mandar el mensaje, el Espíritu Santo dice, no, para, para, para. Eso no es así. Y usted está luchando. Eso se llama forzar los mandos. Pero finalmente usted decide enviar el mensaje. Cada vez que usted forza los mandos, está desactivando el piloto automático que Cristo ha activado en su vida. El punto es que no siempre nos damos cuenta. Y cuando pensamos que seguimos volando en piloto automático, que venimos a la iglesia y que todo está bien, que nos ponemos corbata y traemos Biblia, todo está bien, resulta que no está bien, hemos desactivado la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y ni cuenta nos hemos dado. Por tanto, os será este pecado, dice el profeta, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. De pronto, algo pasa. ¿Pero por qué si todo estaba tan perfecto? No estaba tan perfecto. Tenía tiempo que veníamos forzando los mandos y retomamos el control de nuestra vida sin darnos cuenta siquiera. El otro secreto interesante estaba en la alarma del piloto automático. El capitán Kudrinsky nunca se percató que el piloto se había desactivado porque en los aviones que él había volado durante 22 años, cuando el piloto automático se desactivaba, sonaba una alarma, un ruido fuerte, audible, que indicaba que eso había pasado. Entonces, él pensaba que si algo ocurría, esa alarma iba a sonar. Lo que no sabía es que en el Airbus 310, un avión tan moderno, esa alarma audible no existía. Lo que existía era un sensor interno, un foco que prendía y apagaba y que indicaba que el piloto se había desactivado. Los registros de la caja negra dicen que ese foco estuvo prendiendo y apagando, pero nunca nadie se percató porque ellos esperaban un sonido que nunca llegó. A veces,
Uno espera que el Espíritu Santo le hable de una manera audible para decirnos que estamos en senda peligrosa. Y avanzamos porque creemos que todo está bien. Todo está bien. Estoy haciendo esto y nadie se da cuenta. Todo está bien. Pero la alarma está sonando. ¿Y dónde está esa alarma, mis hermanos? ¿Dónde está esa alarma? Esa alarma está aquí. Y la alarma de la palabra de Dios suena y suena y suena y suena y suena. Detente, para, no es por ahí, para, detente, no es por ahí. Pero como no escuchamos un sonido, todo está tranquilo, todo suena como siempre, la rutina es normal. No nos percatamos del peligro que corremos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El que mira atentamente y aplica. Quizá el secreto más doloroso para mí de ese avión estaba en los timones de mando. Mire, yo tengo dos hijos. Y tengo que confesar que la primera vez que yo leí esta historia, ya tenía a mis dos niños y yo me puse a llorar. Estaba solo, por eso lo hice. Pero les voy a decir por qué me puse a llorar. Porque yo me imaginé a ese piloto que sabía que traía 75 personas a su cargo, pero aparte a sus dos hijos que todavía no habían vivido realmente. Y yo me imagino su desesperación. De hecho, los gritos que se grabaron en la cabina es de dos hombres gritando desesperadamente por retomar el control del avión, desesperadamente por tomar el control. Nunca pudieron. Yo me imagino la desesperación de ese hombre. Nos vamos a matar, nos vamos a morir por mi culpa y mis hijos están aquí. El hombre murió aterrado. Lo que él no sabía es que en el Airbus 310 existía un mecanismo de emergencia que decía que en caso de pérdida de velocidad y altura del avión, la computadora iba a activar un sistema para que el avión solo retomara la altura necesaria. Solo había una cláusula obligada para que este sistema funcionara correctamente, y eso era no estorbar los timones de mando, no los obstruyan. Significa, no toquen los mandos. Suéltenlos. La computadora sola va a retomar lo que tiene que tomar. Por favor, no lo estorben. Es lo que decían las letras pequeñas de ese manual. Nunca lo leyó el piloto, nunca. Así que ahí están dos hombres tratando de salvar su avión sin saber que en realidad están estorbando la única esperanza que quizá tenían de salvarse. Lo más triste es que el registro de esa caja dice que ese sistema estuvo iniciando y cancelando todo el tiempo que ellos estaban luchando por sus vidas. Es decir, que si existía alguna posibilidad de que ese avión se salvara, implicaba que los pilotos sencillamente soltaran los mandos. Pero él no lo sabía. ¿Y saben una cosa? Yo pensaba en cuántas personas bien intencionadas vamos a morir de la misma forma, tratando de arreglar nuestras vidas, tratando de salvarnos nosotros, tratando de componer, tomar el control de los problemas. Vamos a arreglar esto por nuestra cuenta, por nuestra cuenta. Cuando en la palabra de Dios hay promesas de emergencia, donde Dios quiere ayudarnos en nuestras luchas. Pero hay un requisito importante. Hay un requisito. El requisito es, sé sensible a la voz de Dios y no estorbe su obra. La palabra de Dios pregunta, ¿mudará el etíope su piel?
y el leopardo sus manchas? Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. La respuesta está allí, implícita. No puedes. No puedes cambiar tu piel, no puedes cambiar tus hábitos, no puedes. Puedes hacer cambios externos y reformas que la educación te puede dar, pero no puedes cambiar tu corazón. La única forma de cambiar es la conversión que el Espíritu Santo otorga. Pero para eso, un paso importante es soltar los mandos de la vida y dejar que el Espíritu Santo tome control. Eso no significa que ahora yo no voy a hacer nada. No, significa que ahora estoy sujeto a la voluntad de Dios en mi vida. Por supuesto, esto parece sencillo, pero da miedo. Esa es la verdad. A los seres humanos nos da miedo soltar el control a Dios, porque ¿qué tal si lo que Dios quiere no me gusta? ¿Qué tal si la voluntad de Dios no es la que yo quiero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y entonces nos mantenemos luchando, luchando con el control, coqueteando con el Señor, pero nunca le permitimos en muchas ocasiones que Él haga lo que realmente quiere hacer con nosotros. Muchas personas terminaremos estrellados en las montañas de la vida, sin necesidad, y lo más triste, arrastrando con nosotros a las personas que más amamos, tratando de arreglar algo que nunca podremos solucionar. Y es aquí donde entra la invitación del Señor. La historia del vuelo 593 es un monumento en la historia de la aeronáutica para recordarnos que es importante entender el manual de la vida. Y el manual de la vida es la palabra de Dios, y ese manual dice: ¿cuál es el proceso para ganar nuestra vida? El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Déjeme terminar así esta noche. Hace varios años, casi por los años, poquito después de ese accidente, específicamente en 1996, había una semana de oración en este preciso lugar. El orador era el pastor Mario Veloso. Y yo era un niño de unos 9 años de edad. Siempre con mi familia nos sentábamos en ese balcón que está allá. Casi en la parte de atrás, ahí. Eso es vitral, ese vitral es el único que sobrevive. Cada vez que yo lo veo me acuerdo de mi niñez. Nunca lo tapen, por favor. Ahí, siempre allí. El pastor predicó esa semana de oración y una de esas noches hizo un llamado al bautismo. Yo estaba sentado ahí con mi mamá. Yo sentí, porque esa es la verdad, yo sentía en mi corazón calientito. Y yo sentía las ganas de pararme. El pastor Veloso dijo: todo aquel que quiera ser bautizado, venga a la plataforma. Y yo sentía y decía: voy. Pero luego veía que los que se acercaban eran puros muchachos grandes, universitarios. Y yo me sentía: no, mejor yo no voy. Sí voy, pero así me mantenía. Y entre más hablaba ese hombre, más sentía caliente aquí. Sí voy. Agarré valor y me levanté. Me estaba levantando y sentí una tierna y cariñosa mano que me sentó. ¡Pum! Era mi mami. ¿Dónde vas? A la plataforma. ¿Para qué? Pues para bautizarme. No. ¿Por qué? Al rato hablamos, pero yo quiero ir. Y empezamos, la gente empezó a voltear. Pero yo quiero ir. No, es que estás muy chiquito. Sí, pero yo siento calientito, yo quiero ir. Yo quiero ir. Sí, pero mira, y mi mamá, como hacíamos demasiado ruido, mi mamá me dice: bueno, ve pues. Y yo me acuerdo que bajé, llegué casi al final y había varios muchachos aquí, y aquí me puse yo. Terminó, me regresé, todos nos fuimos. En el camino de regreso a casa, cruzamos la universidad caminando, salimos por el arco. Y mi mami me decía: Luisito, yo quiero que te bautices, hijo, pero siento que estás muy chico. Viene tu adolescencia, ¿y qué tal si tú reaccionas distinto después? Tienes que pensarlo bien. Yo le decía: mami, pero yo quiero. Sí, mijo, pero es que mira, piénsalo bien. Y así estuvimos, así. No fue una discusión, pero sí fue una exhortación.
Llegamos a la casa y yo estaba triste. Por favor, nadie juzgue a mi mami. Mi mami es una gran mami. Quería que tomara las decisiones serias. Y yo estaba luchando por eso. Pero mami, yo me quiero bautizar. Pero además son puros universitarios. ¡No le hace! Y en eso estábamos cuando llega papá de trabajar. Y él percibió el asunto. Nos vio. ¿Qué pasó? Pues el niño. ¿Qué tiene el niño? Pues que se quiere bautizar el sábado. ¿Y luego? No, yo le digo que está chiquito, que entienda bien. Mi papá le dice, a ver, Leti, a ver. Tú eres la que lo lleva todos los sábados a la iglesia. Pagamos campamentos en el club, que están bien caros. Ahí estamos, todo el tiempo, que la Biblia, que el culto, que tal. Y ahora que él quiere, ¿no lo vas a dejar? Mamá se queda muda. Voltea y me dice, Luis, te bautizas el sábado. Se acabó la discusión. Y el sábado vine, me inscribí desde el viernes. De hecho, casi no me hacían caso, esa es la verdad. Pero me inscribieron. No había batas de mi tamaño o no estaban preparados, quién sabe. Pero el sábado en la tarde me pusieron una bata que yo no podía caminar. Entré por aquel lado, todo nervioso. Estaba bautizando el profesor Castillo. Yo busqué esa foto hoy y ayer y antier, y es una foto que no encuentro, pero prometo que la encontraré. Es la única foto que tengo con el profe allá arriba. Lo que yo me acuerdo es que cuando entré con el agua y la bata, yo no podía avanzar. Así que el profe, quizá por el tiempo, se acercó y tan grande, así él es alto, me agarró. ¡Pum! Gracias, profe. Levantó su mano, oró y así, como si fuera pluma. Yo salí feliz, feliz, feliz. Una de mis tías que hoy viven en Chicago me dijo, Luisito, donde Dios te plante es preciso florecer. Les voy a decir algo antes de terminar que quiero que quede en sus mentes. Esto es muy importante para bautizados y no bautizados. Les voy a decir que yo no entendía ese día y creo que mi mami tampoco, por eso no quería que lo hiciera. Y es la misma razón por la cual mucha gente no quiere bautizarse y le tiene miedo a este momento. Es porque malentendemos el bautismo y pensamos que el bautismo es el fin de la vida cristiana. El bautismo es como el top máximo. Yo me tengo que preparar y saber un montón de cosas para ser bautizado. Porque después de ser bautizado, lo único que sigue ahora es ponerme una buena ropa, un buen perfume, una buena Biblia, sentarme y ser un consumidor de culto que no falte en un solo día. Y para eso me tiene que nacer. Pero escúchame, pronto descubrí que eso no era el objetivo. El bautismo no es el fin de la historia. El bautismo es el principio y es un medio para el fin. ¿Y cuál es el fin? El Señor Jesucristo nos ha llamado a ser discípulos. Un proceso de discipulado y de crecimiento constante hasta el día en que morimos. Crecimiento, crecimiento. Aprender a ser amigos de Dios. Y aprender a hacer amigos para ser los amigos de Dios. Ese es el discipulado. Pero el bautismo es el inicio del proceso. Es cuando tú le dices al Señor, Señor, suelto los mandos de mi vida para que tú tomes el control y me hagas un discípulo. Que no solamente consuma culto, sino que realmente viva lo que Jesús vivió y se mueva por lo que Jesús se movió. Y eso es el amor. Cuando no comprendemos eso, aún bautizados, vivimos una vida limitada espiritual porque sentimos que nos estancamos, sentimos que no crecemos y no crecemos porque no compartimos nada. Pero el Señor desea que crezcamos y compartamos y mientras más compartimos, más recibimos de Él. Amigos, yo no soy el pastor Veloso. Ese es un nombre de Dios. Yo no tengo un apellido conocido. Pero esta noche sé que el Espíritu Santo está presente.
Y sé que entre nosotros hay algunas personas que están sintiendo caliente en su corazón. Y yo quiero invitar a esas personas. Alguien que esta noche, ya hubo algunos esta mañana en las entrevistas, me impactaron sus historias, tendremos bautismos, pero esta noche hay más personas aquí reunidas, en los balcones, en algún lugar, que necesitan soltar los mandos y entregarle a Cristo su corazón. Y yo quiero invitarlos esta noche, no yo, el Señor. Y yo quisiera pedirte, si tú necesitas soltar los mandos de tu vida, entregarle la vida a Jesús a través del bautismo, este es el momento, este es el momento. Levántate donde estás. Levántate. Si un niño de 9 años lo pudo hacer, sin importar que todos lo vieran, tú también puedes. ¿Dónde estás? Ponte en pie. Ponte en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, hijo. Mucho. Hay alguien más. ¿Dónde están? ¿Allá arriba hay alguien? ¿Dónde están? Ponte en pie. ¿Dónde estés? Ponte en pie. Este es el momento importante. Es este. Suelta los mandos. Estamos a tiempo. Suelta los mandos. Es el momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que cuando un niño lo hace, hay mucho detrás. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Póngase en pie. Fíjate bien, no hay música, no hay nada. Solo eres el Señor y tú. Si alguien en la transmisión desea tomar esa decisión, escribe en la transmisión, quiero ser bautizado. Escríbelo así. Alguien te contactará, estoy seguro. ¿Hay alguien más? Ponte en pie donde estás. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo les voy a pedir que se mantengan allí mientras observamos una victoria justo en este momento. Y yo le voy a pedir al pastor encargado de este bautismo que bajen a la pila. Este es un momento muy solemne y especial. Y es el momento donde vamos a soltar los mandos de nuestra vida. Hay varios muchachos puestos en pie. ¿Falta alguien más? Este es el momento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este es un momento especial. Vamos a disfrutar de este bautismo, mis hermanos. Y mientras se están bautizando allí, yo quisiera rogarle a las personas que están en pie, vengan aquí conmigo. Vengan. Allá donde están en el balcón, vengan. Vengan aquí. Mientras observamos ese bautismo, vamos a orar cerca aquí hoy. En esta tarde, querido Padre, estamos muy agradecidos por la vida de nuestra querida hermana María Esther Huidobro. Ella ha venido a este lugar, Señor, para entregar la vida a Cristo Jesús, como una señal de pacto y de compromiso que hace delante de ti. Y en presencia, Señor, de todos estos testigos, pero sobre todo con la oportunidad de recibir el maravilloso regalo de tu Santo Espíritu. Por eso, en esta tarde, Señor, conforme a tu palabra, conforme a la decisión de su corazón, como ministro del Evangelio, es mi privilegio en esta semana de oración presentarla delante de ti como primicia y hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso que ustedes ven en la pila
es algo extraordinario, es especial. Se llama soltar los mandos, para entonces comenzar un proceso de discipulado que termina hasta que vamos al descanso o hasta que Jesucristo regrese por nosotros, que es casi la misma cosa. Esta semana es una semana de decisiones. Hay muchachos en la prepa que tomaron su decisión esta mañana y otros jóvenes que lo están haciendo. Pero puede haber alguien más. Escúchame. Sin forzarte, piensa. La mejor decisión de tu vida es soltar los mandos. Porque el Señor te llevará a las alturas que tú necesitas para su gloria. Para esta oración pido a todos los que ya fueron bautizados ponerse en pie esta noche en un símbolo de dedicación al Señor como discípulos de Cristo. Oremos juntos. Querido Padre. Querido Padre. En esta noche. En esta noche. Me siento contento. Me siento contento. Porque hay personas. Porque hay personas. Que estamos soltando los mangos. Estamos soltando los mangos. Para que tú tomes el control de nuestra vida. Para que tú tomes el control de nuestra vida. Gracias. Gracias. Por hacerlo posible. Por hacerlo posible. Pero por favor. Pero por favor. Que todos los que un día hemos sido bautizados. Que todos los que un día hemos sido bautizados. Podamos tener claro. Podemos ser claro. Que no es el final. Que no es el final. Que hay un proceso de crecimiento. Que hay un proceso de crecimiento. Enséñanos, enséñanos a ser tus discípulos. Y a los que aún están decidiendo. Y a los que aún están decidiendo. Anímalos. Anímalos. Con el poder de tu espíritu. Con el poder de tu espíritu. Lo rogamos. Lo rogamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale al que está al lado, suelta el control de tu vida. Entrégaselo a Cristo.